Mentalista. Alonso estaba mojado y agotado de caminar todo el día. Así es que, cuando vio una señal de que había un pequeño pueblo más delante, al lado de la carretera, se alegró. Cuando llegó al sitio, decidió buscar una casa para pasar la noche. Sin embargo, su euforia se convirtió pronto en preocupación cuando se dio cuenta de que en realidad no conocía a nadie en el pueblo y que no habría nadie quien le diera una cama caliente en la que pasar la noche. Pero, como si fuera una respuesta a una oración, vio una vieja edificación que se asomaba a la vista. Era un lugar viejo y corroído, sin pintura. Se anunciaba un cartel de madera pálida que decía: alojamiento y hospedaje. Dio un suspiro de alivio y se dirigió a la entrada. Abrió la puerta. Lo primero que percibió después de abrirla fue el tintineo de unas velas y la extraña vibra del lugar. Ciertamente el interior no era mejor que el exterior. Se podría decir que el lugar olía a maldición. Vio a un cajero de ojos extraños sentado en la mesa. Había otro hombre con sus maletas frente a él tratando de razonar algo. Alonso se acercó al escritorio y le pidió al empleado una habitación por una noche. $50 la noche, dijo el empleado con voz cansada. ¿50? Eso es demasiado. Regateó solo por el bien de regatear. Bien, dijo el cajero en voz pensativo. Este joven también quiere una habitación para pasar la noche. Si 50 es demasiado para ustedes, pueden compartir y pagarme 25 cada uno. Acepto, dijo Alonso. Bueno, si le parece bien, dijo el joven que estaba antes discutiendo con el cajero y se encogió de hombros sumisamente. Se dieron la mano y el joven le dijo: me llamo Lauro. ¿Y tú eres? Alonso, contestó, y se estrecharon la mano. Las maletas de Lauro fueron cargadas por el Botones, que parecía ser el único empleado de la logia. Era un tipo enorme y espeso, que no hablaba mucho. Alonso no tenía maletas. Una vez que su equipaje estaba listo, Lauro le dio propina al Botones. Comenzaron entonces a charlar. Lauro era unos 10 años más joven que Alonso y naturalmente inquisitivo y agradable para conversar. De hecho, perdieron la noción del tiempo y charlaron hasta bien entrada la noche. En algún momento, a altas horas en la madrugada, alguien llamó a la puerta. Alonso fue a contestar. Cuando abrió la puerta, lo que vio lo hizo saltar. El portero estaba de pie en la puerta, con sus ojos completamente rojos. Su piel era casi gris, como carne humana en descomposición. Y entonces dijo, en tono tan delgado y helado, que hizo que la piel de la espalda de Alonso se arrastrara: entréganos tu alma. Y luego agarró el hombro de Alonso. Eso activó todas las alarmas de peligro en su cabeza e intentó huir empujando al portero. Pero el portero era un hombre enorme y acababa de lanzar a Alonso dentro de la habitación. Lauro vio todo esto y decidió ayudar a Alonso. Cogió la silla más cercana a él y lo golpeó en la espalda. El portero se quedó aturdido por un segundo y eso fue todo lo que se necesitó. Salieron corriendo de la habitación y bajaron directamente por las escaleras. El portero corría detrás de ellos gritando con la misma voz helada e inhumana: ¡entréganos tu alma! Sin embargo, el cajero estaba de pie justo enfrente de la puerta. Hubieran pedido su ayuda, pero entonces vieron que sus ojos
también estaban completamente rojos, como si estuvieran mojados en pintura roja y metidos en sus órbitas. Eso los convenció de que el portero no era el único no humano en la logia. Dijo con la misma voz helada que el portero: «Entrega tu alma al amo». «¡No!», gritó Lauro. Llevó a Alonso a la habitación más cercana a él y puso el seguro a la puerta. La habitación estaba a oscuras y la única ventana estaba cerrada. No había salida. Oyeron golpes en la puerta. Pronto el número de puños que golpeaban la puerta aumentó, casi como si estuvieran siendo atacados por una turba. «La puerta no aguantará mucho más. ¿Qué debemos hacer?», preguntó Alonso en tono aterrorizado, su corazón latiendo rápidamente. «¿Sabes alguna línea de la Biblia? He oído que ayuda para ahuyentar a los fantasmas y las fuerzas oscuras», le dijo Lauro. Si hubiera sido en otro momento, Alonso se habría reído de Lauro por ser tan escandaloso. Sin embargo, ahora Alonso quería vivir, así es que comenzó a recitar cada versículo que podía recordar de la Biblia. Pronto, había recitado todo lo que recordaba, pero la multitud que estaba fuera de la puerta parecía crecer constantemente. «¿Y ahora qué?», balbuceó Alonso. Estaba tan asustado que sospechaba que había perdido el control de su esfínter. El olor en el aire lo confirmó. Sin embargo, Lauro de repente se sintió completamente en paz. Cerró los ojos como si estuviese meditando. «Ahora que has dicho las palabras santas, tu alma ha sido limpiada», dijo con una voz tranquila e inquietante. Luego, sostuvo el brazo de Alonso con su mano y abrió los ojos. Eran de un color tan rojo como la sangre. Con sus ojos rojos mirando a los aterrorizados de Alonso y su fuerte agarre en el brazo, sonrió y dijo: «Alonso, entréganos tu alma. Yo soy el documentalista y esto fue Entréganos tu alma».Saludos especiales para Said Amir Vergaray Asensio, Roberto Rioja, Los Mar, Beatriz Gamer, Daurilex Radio, Anders La, Gilberto Tadeo Martínez Cortés, Margarita Torres Delgado, Ulises García, Carlos Paredes, Vicente Tyson, Giovanni Mejía, Jesús Leder, Manuel C, Mario Alfredo Mier Ramírez, Lorena Juan, JMMG, Jetmi Bañuelos Ramírez, Celeste Incata, Juanes YT, Leis Diversión Terror, Carlis 25, Pepe Carcho González, Juan Carlos Vicente Solís, Jorge Procopio, Lucy López, Johan Telles Quispaya, Elian Meraz, Diane M, F. Macero Ramírez, Josha GT y Juan Sánchez. Gracias y hasta la próxima.